El delegado federal de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, estuvo presente en Songolica para supervisar la entrega de las tandas para el bienestar, mismas que señaló tuvieron que retrasarse a causa de la pandemia para proteger a la población. En esta ocasión se entregaron más de 80 pollos a habitantes de municipios vecinos de Songolica. El día de ayer repartimos 65 y ahorita estamos de lo que es la cabecera, 30 personas que están viniendo. Nos faltan como 20 porque están viniendo hasta Singa, Tequila y Texhuacán. Aparte se les está dando el dinero a la gente que viene de Tequila, que se les quemó el mercado y están recibiendo 15 mil pesos. Las tandas del bienestar son un financiamiento que otorga el gobierno del estado para fortalecer las capacidades productivas de los beneficiarios. ¿Qué negocio tienes? Una papelería. 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 ¿Y te la esperabas ahorita? Pues sí, la verdad, sí. Porque ahorita es urge, ¿no? Que llegue esto. Muy bien. ¿Y de qué negocio tienes? De comida. Ah, muy bien. ¿Te esperabas ahorita con...? No. ¿Ya no te lo esperabas? No, ya no, porque ya pasaba tiempo. Más vale tarde que nunca. ¿También a ustedes les toca? Sí. ¿Y qué tal? No, pues sí. Muchas ¿Te lo esperaban? No, 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 es dinero del pueblo. Ya Ya lo dabas por perdido. Sí. No, 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 nosotros cumplimos la palabra. El presidente siempre lo acostumbra. ¿Cuál es tu negocio? Vendo cubrebocas. El primer financiamiento que se otorga es por 6 mil pesos. Sin embargo, el cumplimiento puntual de pago permite que el monto del apoyo aumente. Rosana Luna Cerdán, RTV, Más Noticias.